Senyores i senyors, comencem la temporada i avui tenim una entrevista molt xula. De fet, segur que vosaltres els coneixeu. Tinc moltes ganes. Primera entrevista de la temporada, no sé com acabarà. Som-hi! Avui ens trobem amb un grup de música que ens ha acompanyat durant tota la nostra adolescència amb la seva famosíssima cançó de desamor, Como te atreves a volver. El passat juliol van treure el seu nou àlbum, A donde vamos, amb 14 temes nous. Avui ens visiten Adolescents XL, Morat. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Long? Te diría que gracias por esas palabras, pero no te entendí mucho. A ver, pero ¿cuántas veces habéis estado en Barcelona? Unas 10 por ahí. Pues ¿cómo os atrevéis a volver? Estamos muy contentos de volver, sobre todo en estas condiciones, porque ya de entrada es una fortuna que estemos pudiendo hacer una gira y volver a Barcelona siempre es una emoción increíble. ¿No habéis aprendido nada en catalán? Yo siento que está el clásico de saludo de concierto, el Bona Nit, pero es como para tirarlo ahí de cereza sobre el pastel. Bona Nit Barcelona. Es Bona Nit Barcelona, exacto. A ver, ¿qué os dan en Colombia que solo sacáis artistazos? Yo creo que a lo mejor se retroalimenta la inspiración que nos damos entre, a lo mejor nosotros, no sé, nosotros crecimos viendo a Shakira y a Carlos Vives y estoy seguro que eso nos inspira a nosotros, como probablemente hoy Yatra y Maluma están inspirando a otros a andar y se vuelve como una bola de nieve. Entonces, me das pie a la pregunta, ¿a dónde vais? Obviamente creo que hace referencia pues al título de nuestro disco y creíamos que es una pregunta que todo el mundo se estaba haciendo durante la pandemia, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Y nosotros también no nos podíamos sentir ajenos a eso. Obviamente también está el componente musical de esa pregunta que es hacia dónde va Morat como banda en temas de género y demás. Nosotros digamos que no te podemos decir mucho ahorita porque de hecho ya tenemos una gran parte del cuarto disco grabado, pero lo que sí tenemos muy claro es que queremos seguir mucho tiempo, queremos seguir haciendo música de banda, que los cuatro toquemos y que sea digamos que una banda tradicional. ¿Por qué tantas canciones de desamor? ¿Quién nos ha roto el corazón así, chicos? El hecho de ser cuatro también es que lo multiplica un poco, ¿no? Pero al final también sentarse a escribir una canción puede ser también un ejercicio un poco más creativo de imaginarse una situación muy específica y como intentar ser como un ejercicio de empatía en el que uno se pone en los zapatos de una persona que podría estar pasando por una situación difícil. ¿Cómo os gusta hacer llorar a la gente? Yo ayer escuché el álbum Enamórate de alguien más. Ya está, un paquete de Kleenex entero, por favor. Esa es de las más duras. Así que enamórate. Reemplázame, que no soy capaz de olvidarte. Y encima no le añadís el ritmo que tenéis normalmente, sino es triste literalmente. No, pero al final sí se pone un poquito con más caña. Sí, pero no, comparado con las otras. Es que esto Kleenex es, para mí, de las mejores. En este álbum habéis colaborado con Sebastián Yatra, Cami, Dana Paola, Andrés Cepeda, pero en otras ocasiones también habéis contado con Aitana, Kali el Dandy, Beret. ¿Cuál es el o la artista con la que os gustaría colaborar y aún no lo habéis hecho, pero que fuese el sueño? En mi opinión hay uno y es Joaquín Sabina, a mí me encanta Sabina. Yo voy a decir otro latino que nos elude, pero lo amamos y queremos algún día trabajar con él y es Juan Luis Guerra. A mí me gusta mucho la música electrónica y tengo ahí muchos sueños con algún día poder hacer como un remix con Disclosure, me volvería a mí loco. Algo internacional, no sé, una banda también tipo Coldplay o algo así sería muy cool. Oh, Coldplay sería increíble, ¿eh? Sería eso. El sueño. A ver, yo tengo una pregunta. Si tuvieses que hacer un chupito por cada O que hacéis en vuestra discografía... No, estaríamos más pedos. No me acordaría de nada. Cuando hay algo subido en ritmo, ¡pum! ¡Oh! Queda más melódica la canción. Más que melódica, yo creo que lo que más nos gusta es que se vuelve automáticamente interactiva. A nosotros nos gusta pensar como no solo en la persona que es fan, sino la persona que lo acompaña al concierto, que no es necesariamente tan fan. Y pensar en esas personas creemos que es muy importante porque es gente que no necesariamente se sabe las canciones, que a lo mejor está descubriendo el grupo y que te pongan una canción que de repente escuchaste en la radio alguna vez, pero que hay una parte en la que evidentemente puedes participar porque es muy fácil. Eso a nosotros nos emociona y si vas a un concierto te emociona también porque todo el mundo lo canta. Dentro de 5 años, ¿cómo os veis? Sin duda, juntos, con ojalá muchos más discos, mucha más música y yo siento que los cuatro estamos como en plan de explorar a todos los lugares a los que podamos llegar con nuestros instrumentos y que se mantengan los instrumentos, que se mantenga la exploración y ojalá la buena música y muchos conciertos. Interrogatorio íntimo, momento intenso. ¿Quién es vuestro crush? Emma Watson. Uy, yo voy a decir uno polémico, pero yo creo que de celebridades, Ezra Klein. ¿Cuántas veces os pincháis a la semana? Y a veces... Va a decir como 6. 5. 5, pueden ser 5. Yo un promedio de 6.2. Yo un promedio de 6 días. verde, ámbar o rojo siendo el semáforo de vuestras relaciones sexoafectivas. Rojo. Rojo. Yo estoy en un ámbar verdoso, como extraño. Último libro que habéis leído. Bueno, la biografía de Jean-Michel Basquiat, un libro de Taschen. Yo me leí un libro de cuentos del escritor de Bojack Horseman que se llama Someone Who Will Love You Know Your Damaged Glory, creo que es. Tenéis que decirme qué es lo último que habéis postado en Instagram. ¡Uy, re peligroso esto! Dua Lipa. Juan Pablo Sorín, exjugador de fútbol. Última conversación de WhatsApp. Al último que recibí dice te amo de mi novia. Oh. Él me dice, ok, cambien la tela a unos 48 metros cuadrados. Lugar más raro donde habéis tenido sexo. Un parqueadero, un estacionamiento. Muchas gracias, Long. Nos vemos ahora en el concierto, ¿no? Del Estadio Olímpico. Por favor. Ens anem al concert, xavales. El primer concert després del Canet Rock. Som-hi! Ja som aquí, estàs i els companys. A veure Morat. Que tú